Hola a todos, hoy estamos por aquí trayendo una receta muy sencilla, fácil, son unas empanadas con pocos ingredientes, como ven. Bueno, pues vamos a precalentar el horno a 180 grados. Tenemos aquí ya la lámina estirada. Vamos a cortar círculos. En este caso, estoy utilizando este cuenco como molde. Puedes usar un cortador de galletas también perfectamente. El tamaño del molde es a gusto. Vamos a cortar estos círculos todos los que puedan entrar en nuestra lámina. Y tengo aquí para el relleno un sofrito que hice abajo fuego de una cebolla y un pimiento. El relleno es a gusto, yo simplemente os doy una idea. Más adelante les haré también la receta, pero con la masa casera. Bueno, pues ya tenemos, vamos a reservar los recortes que lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, pues una vez lo tengamos, lo vamos a rellenar. Tenemos ya aquí el atún escurrido. Recuerden que el relleno es a gusto. En mi caso estoy utilizando este atún. Luego voy a utilizar también el sofrito. Pueden echarle también un huevo duro picado. Y luego completo con las olivas. Una vez lo tengamos, vamos a utilizar un poquito de agua. Vamos a, a mojar mitad del borde de nuestra olea que hemos cortado, de nuestra masita. Y vamos a doblarlo de esta manera, por la mitad. Y así lo vamos a unir. Si desean, pueden ayudarse también de un tenedor. Y así sellaremos todos los bordes. Luego vamos a ponerlo en una bandeja con papel de horno. Y recuerda suscribirte, activar la campanita, así te avisará cuando suba el próximo vídeo. Recuerda que es un vídeo cada semana. Bueno, pues una vez que ya lo tengamos, lo vamos a ir colocando en nuestra bandeja de esta manera. Es muy sencillo, ¿eh? como ven, es así de práctico. Y así iremos rellenando todas nuestras obleas. Y abajo en la descripción tendrán la receta escrita, detallada, paso a paso. Y déjame tu comentario de qué rellenos utilizas para las empanadas. Como ves, esto es una receta express que te viene bien para un entrante, un aperitivo. Para cualquier ocasión, viene bien una empanadita. Bueno. Aquí ya lo tengo, lo voy a sellar. Antes se había utilizado el tenedor, pero tengo una manera más sencilla o práctica para mí es hacerlo así. Los pliegues hacia adentro, el doblez, poco a poco voy haciendo todos los bordes hasta llegar al final y sellarlos bien selladitos para que no se pueda abrir nuestra empanada. Y ya lo tenemos. Y así haremos con todas nuestras empanadas. Luego necesitamos un huevo batido para pintar nuestras empanadas. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a pintar una por una. Pues tengamos pintadas todas las empanadas, lo llevaremos al horno 30 minutos aproximadamente hasta que estén doraditas. Bueno, ahora vamos a continuar con los recortes. Como ven, aprovechamos todo. Vamos a amasar. Si se les pega mucho en las manos, con espolvorear un poquito de harina será suficiente. La idea es que al amasar podamos unir todos los recortes y lograr tener una masa homogénea. Una vez lo tengamos, con ayuda de un rodillo la estiraremos y la tendremos en forma de un rectángulo. Y lo rellenamos. Y luego vamos a doblar todos los extremos de esta manera como están viendo. Y luego lo pondremos en una bandeja, en mi caso es antiadherente y no necesita ponerse papel de horno. Y aquí tengo mi bandeja, lo voy a trasladar allí. Y una vez que lo tengamos, con un tenedor vamos a pinchar toda nuestra empanada. Luego pincelamos con el huevo batido. Lo llevaremos al horno alrededor de 20-25 minutos hasta que estén doraditas. Aquí te muestro el resultado de los dos diseños de empanada. Bueno y no te pierdas el siguiente vídeo. Voy a dejarte la receta del merengue italiano que utilicé para decorar esta tarta. Nos vemos, adiós.